Bienvenidos al resumen de estas son las noticias más importantes de la jornada. Hoy San Luis registró las temperaturas más bajas del año. Los registros de la red de estaciones meteorológicas confirmaron que en 12 localidades las temperaturas estuvieron por debajo de los 10 grados bajo cero. Nachel alcanzó el récord con 14,2 grados bajo cero, mientras que el podio lo completaron el Trapiche con 12,5 bajo cero y las Chacras con menos 11,19. Nuevas viviendas en el sur provincial. Hoy dos familias de Batavia concretaron el sueño de acceder a la casa propia, mientras que otras 6 recibieron sus llaves en Nueva Galia. El gobernador Alberto Rodríguez Sáenz encabezó ambos actos y le dio personalmente las llaves y la documentación a los 8 adjudicatarios. Así, el gobierno provincial ya entregó las 1.030 viviendas que tenía proyectadas para este año. Polo deportivo en el barrio Rawson. El gobierno de la provincia firmó el convenio con la Universidad Nacional de San Luis para que el Estado ponga en valor el predio que esa institución posee en el barrio Rawson. Se realizará por etapas y comprenderá la construcción de una pista sintética de atletismo y múltiples espacios para la práctica deportiva. Tendrá 8 andarriveles y ofrecerá los espacios para correderas de salto en alto y en largo, zonas de lanzamiento de jabalina, martillo y bala. 2.000 causas contra los infractores durante la cuarentena. El fiscal de Estado, Eduardo Allende, informó que esta semana comenzarán las indagatorias a los imputados por haber violado el artículo 205 del Código Penal durante el aislamiento social obligatorio. Sobre el caso de la avioneta que aterrizó ilegalmente en Cocarán, anticipó que los acusados ya fueron citados a indagatoria la semana pasada. También anunció que la Procuración General de la Nación opinó que es potestad de los tribunales locales dirimir los conflictos por los protocolos de transporte que dictó la provincia. Equipos didácticos de energías renovables. La empresa de energía de Sal entregó a la Escuela Técnica Fray Luis Beltrán de la capital equipamientos didácticos para capacitar a los alumnos en la utilización de energías renovables. Fueron 3 paneles. 2 les servirán a los estudiantes para investigar sobre energía solar fotovoltaica y un simulador de viento. En una segunda instancia, la idea de la empresa es formarlos para lograr una rápida salida laboral. Esto fue todo por hoy. Abrigarse mañana porque la temperatura va a ser de 1 grado bajo cero y la máxima de 20. Para más información pueden ingresar a nuestras redes o a la página www.eldiarioarepublica.com.